Y la eliminación del pase sanitario entra en vigencia a partir del próximo lunes. Douglas Cubilla, director de Aeropuertos, dijo que la decisión del gobierno es interesante porque permitirá aumentar el flujo de pasajeros y poder llegar a los números que se registraban antes de la pandemia. Yo creo que es el porcentaje que falta para completar la cantidad de pasajeros que teníamos en un año sin pandemia. Porque hay muchísimos pasajeros que no tienen vacuna y otros que tienen apenas una dosis. Entonces, con esto yo creo que se completa el porcentaje que falta para que tengamos los 1.400.000 pasajeros que teníamos en el año 2019. O sea, 1.400.000 era pre-pandemia. Así mismo, pre-pandemia. ¿Pandemia? Y ahora estamos en un 85%, 89% por ahí. Pero imagínense que en un año sin pandemia teníamos 250.000 pasajeros solamente en tránsito. O sea, era algo fantástico. Y esperemos que llegara a eso aproximadamente en febrero, enero-febrero.